Bienvenidos Pixel, Saro aquí con ustedes. El día de hoy vamos a platicar de los diferentes tipos de madera y dónde conseguirlos para poder craftear objetos diferentes para la casa. De entrada, quiero agradecer a Fidel por haberme proporcionado esta información y esta idea para el video. Por el momento, amigos, tenemos 7 tipos de madera diferente. Así que iremos primero cerca del viñedo del amanecer. Este tipo de árbol de corteza rayada lo podemos encontrar por varios lugares de Mondstadt. Y nos permite obtener madera de abedul. Aprovechando que estamos aquí, también es importante que te mencione que los árboles frutales tiran un tipo especial de madera. Aparte de recoger manzanas, podemos encontrar liquidámbar. Ahora vamos cerca del reino de los lobos. Encontraremos este árbol de corteza un poco más clara, lo cual nos permitirá obtener cedro. Básicamente toda esta zona es rica en este tipo de madera. Después, en el teleport del cañón Corona Brillante, encontraremos otro tipo, que como pueden observar es un tronco mucho más texturizado. Y así podríamos conseguir abeto. El siguiente tipo de madera lo podemos encontrar en las cercanías de la zona congelada. En este caso yo iré al sur de la ciudad sepultada de la periferia. Y aquí obviamente ya sabemos qué tipo de árbol será, encontraremos madera de pino. Para la siguiente variedad de madera iremos a la parte norte de Liyue, donde encontraremos este tipo de árboles que tienen diferentes tonos en sus hojas. Aquí conseguiremos avellano. Y por último visitaremos la aldea Chinste para la madera más particular, de donde regresaremos unos pasos para ir por un poco de bambú. ¡Perfecto! Y aquí, amigos, podemos observar los 7 tipos: madera de abedul, madera de liquidámbar, madera de pino, madera de avellano, segmento de bambú, madera de cedro fragante y madera de abeto. Y casi casi que con esto podremos crear cualquier cosa. Espero, Pixels, que esta información les haya sido de utilidad. Gracias de nuevo, Fidel, por compartirme esta información. No olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente.